Al respecto, no tengo conocimiento que usted me está diciendo que le haya robado. Eso es algo que no tiene, está fuera de, dijo, de enfoque, pues no puede ser posible de que un policía municipal le esté robando, no creo. Y mi cartera estaba acá en mi seno, agarra y lo saca mi cartera de plata, 80 soles me lleva. Es una versión de la señora, pero si ustedes tienen evidencias que el efectivo de la policía municipal ha hecho ese tipo de actitud, se le puede, Lo tenemos grabado en ¿no? video. Si usted lo tiene grabado, que el señor, como usted dice, que le ha sacado de lo que dice la señora. El señor afirma No, que sí le usted robó no, esa pero usted plata. no, es que una cosa es afirmar, pero hermano, Ahí una está cosa la yo pues evidencia, lo no. tenemos grabado. Y mi cartera estaba acá en mi seno, agarra y lo saca mi cartera de plata, 80 soles me lleva. Bueno, si tiene evidencia, como digo, bueno, eso depende de. Pero como está ¿Se acepta diciendo, entonces que ladrones trabajen en la señor, policía señor, municipal? no, negativo, no le puedo dar ese tipo de información. ¿Se Señores, permite a entonces que ver. vulneren los derechos de otras personas maltratándolas e insultándolas? No hay nada, como quien decir, la agresión no sé de ninguna parte de los dos lados. La agresión no es El parte testigo de la policía menciona que la municipal. señora tiene una punta y tenía una cuchara. Como le estoy diciendo, yo no he visto. No sé, yo O no he sea, no estado le en el momento. interesa lo que Sería, sos... no es No que le no me interesa interese, no es entonces. que no me interese, señor. La agresión no está bien vista de ninguna de las partes, tanto de la parte agresora ni de parte, no justifica la agresión de ninguna de las dos partes, ni de la policía municipal ni tampoco de Señor los Leal, señores. usted... Lo que pasa es que las señoras, ellas, nadie se le prohíbe que vendan a los señores, ¿sí? Lo que pasa es que los señores, ¿qué hacen? Vienen, traen sus corchos y lo dejan en el parque, en la pileta y en la vía pública. Y ellos se van no sé a dónde, ¿sí? Se van a otro lado. Incluso el policía municipal les dice, señores, por favor, acá no lo dejen, encárrenlo en otro lugar. No se les prohíbe que ellos vendan. El problema tiene que estar ordenado, señores. En el parque, pues, es una plaza de armas, que estén los corchos ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que... Entonces, ¿qué Eso ha hecho el implica. policía municipal? Eso que ha hecho el policía municipal, simplemente, como no había dueño, haber preguntado, diciendo al señor que lo retiren, no lo quieren retirar, lo han llevado al almacén. Señor, lo ha pateado, Cuando el dice, lo ha señor, cuando pateado. el señor... Claro, ese día también mi Exacto. balde me lo pateó. Exacto, Yo estaba exacto. caminando y Exacto. viene, sale de acá, con lo pateado, le Exacto. digo, no te achores, Es lo pegaste a mí. exacto. Señor, cuando el señor se hace, las señoras se acercan él, y él más ahí le dicen, ya, es de usted, vamos para entregarle, está en el almacén. Usted quiere verme, claro, creen que hacernos caer, no sé cuál es su problema, su actitud de ustedes. Yo les entiendo a ustedes informan a la prensa, se entienden al público, Si pero usted va a informen lo decir eso, que es, tiene que hermano, no demostrarlo. traten de boicotear o tratar de hacer quedar Si usted va mal. a decir eso, Acá tiene se que trata de decir demostrarlo. cómo debe ser. Las cosas, si están mal, se los dice. Y si está bien, también hay que felicitarlo. Acá no estamos ni para favorecer ni a uno ni al otro. Si el policía municipal está en falta, se le tiene que sancionar. Y si tiene que ir a su casa, se va a ir, hermano. Y se demuestra de que hay agresión por parte del policía municipal. ¿Por qué me falta respeto? ¿Por qué me tocas de atrás? Ah, entonces me dice concha tu madre, y agarra, y mi cartera estaba acá en mi seno, agarra y lo saca mi cartera de plata, 80 soles me lleva. El señor lo vi que se iba con una ¿A cosa así usted le gustaría que puntiaguda. venga concha tu madre, quítate y le toquen al culo? ¿Le gustaría? Acá no es justificable la agresión por ninguna de las partes, tanto como la policía municipal, como la policía también, con los señores. Nosotros estamos propensos, hermano, todos los días a ser agredidos, todo por querer ¿Es ordenar política la la forma operación de del cómo Estado. actúan? ¿Es política la ¿Cómo? forma como No, actúan? hermano, no es por eso cómo lo actúan. Usted vea, si que usted me ha visto a mí actuar de esa manera, señor, nosotros tenemos una formación. Todos los días Pero a los señores. no se ve A ver, reflejado. una cosa es de repente que hay gente como tío, viene muchas veces de repente, no tienen de repente el mismo tino para intervenir, pero sí se les Entonces, dice, se les inculca este es todos el los tipo días, de hermano. gente que contrata a la No, policía señor, no municipal. es el tipo de gente, como usted lo dice, no es el tipo de gente, ¿Y qué ha pasado sino que entonces? lamentablemente de repente se le ha ido la mano al señor, pero como Se estoy le ha ido diciendo, la mano. si tiene evidencia que el señor, como se dice, está en falta. Pido al señor alcalde, por favor, que mande gente que tienen educación completa, no ignorantes. Encima que nos acaban de insultar, nos gritan, nos mientan la madre de arriba abajo. No, eso es posible. Pues. Nosotros no somos qué, porque nos ven vendiendo. Nosotros no es para que nos digan salgan perras conchas de su madre y nos faltan respeto. No, ¿Cree que es ir, lamentable que yo este no, tipo yo de no estoy. personas trabajen para la Yo, policía hermano, municipal? a ver, yo me disculpo si es que hay alguna, el policía municipal ha actuado mal. Yo personalmente siento vergüenza ajena ¿No de se va a repente. responsabilizar de los corchos que probablemente hayan roto, los productos que haya Si es que, tenido hermano, y si, los 80 soles que la a ver, señora menciona señor, que le han a ver, robado? hermano, yo no podría decirle, señor, si lo robó, no lo robó porque
no está en mi mano. No lo ha mencionado. Es que una cosa, hermano, yo te puedo decir, oye, hermano, ahorita me estás... Lo he dicho públicamente. Yo puedo decir, tú estás, me estás entrevistando, me estás metiendo mano al bolsillo y... Me va, lo te dicho, va, lo he dicho públicamente. No, es que yo lo puedo decir públicamente. Entonces, y tú me creerías. ¿Usted miente a la señora? No, no es el. Afirma que la señora no le han robado y que no lo han intervenido. Señor. No, dígalo si afirma, pues. Señor, no creo que el policía municipal haya hecho. Pero usted afirma eso. Usted afirma que el policía municipal no ha hecho nada. A ver, señor. Afirma que el policía municipal no ha hecho nada. Ha hecho su trabajo de que ha limpiado. Ha golpeado, ha robado. Es su trabajo, golpear, robar y amedrentar. Señor, a ver. Lo que usted, yo lo entiendo. Usted prensa y quiere hacer. Nuestro trabajo es ordenamiento. Implica amedrentar, golpear y robar 80 soles. Señor, no se trata de eso. No se eso es lo que ha sucedido, okay. La señora lo menciona. Nosotros también merecemos trabajar. ¿Por qué tiene que venir el policía municipal y llevarse las cosas sin explicarnos nada? Sin decirnos, señoras, por favor, esto queremos llevarlo, lo llevan ustedes o lo llevamos nosotros. Simplemente lo han robado, señor. Yo tengo a mis hijos para sacar adelante. ¿Y qué piensa que le voy a dar de comer? Según él, es su trabajo y él a su trabajo lo respeta. Pero no se pone a pensar lo que nos está perjudicando a nosotros. Exacto, exacto. Exacto, exacto. 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 Exacto, exacto. Si tú vienes a trabajar, tú no vienes a robar, vienes a trabajar. Y aparte se lo lleva las cosas.